Hola guapuras y bienvenidos a otra sección de Marquíate con Daniel y su ayudante asistente Cuchifleta. Esta sección de Marquíate con Daniel no va a estar en el pinche canal aburrido de Ashley porque... ¿Te digo que te pasa? ¿Te creas? Es porque a ti ya te ocurrió. Bueno, yo te había dicho... Pero ya existe, ¿no? Sí. A ver, pásamelo. ¿O lo sacaste todo? Lo transformé. Maquíllate con productos de Sephora. No se crea, son de... Con productos del dólar. ¿Vas a mostrarle los que compraste o ahorita ya cuando estés maquillándome? Empecemos el video. Ay, no. Ay, no. No manches, Dani, me miro bien fea. Estás fea. No por mucho tiempo. A lo mejor ahorita que me maquillas ya me siento con ánimos de hacer cosas. Daniel, ¿qué me estás tocando? ¡Ya! ¿Es diferente lo haciendo? No. Sí. Daniel, ya. Déjame terminar de intentar verme bien. A mí casi no me gusta recogerme el cabello, pero pues ya que. Estos pelitos... A ver, pásenme los productos que vamos a estar usando. Oh, y decidí hacer esta sección, este tag, porque... Que somos pobres. Hay mucha gente pinche... Oh, ya, ya me acordé. Que, ay, usted es puro pinche maquillaje caro. Yo no tengo ni para comprarme un pinche elote. Y ahí andan comprando maquillaje en las tazas. ¿Y ahorita vamos por un elote? Me voy a echar crema en la cara porque la tengo bien reseca. Y... Es... miren... Pinche chapa. Pinche. Quedan y no juzgues por la portada. Setting sprays. Bueno, está todo cerrado. Empezamos con la ceja. ¿Ya tomaste la foto? No. ¿Sí? A ver, aquí estoy. ¿Todo esto compramos? Que te fuiste de shopping. Nos gastamos 30. Bueno, ¿cuánto fue? Como 35. $30. Pero estuvo bien porque. Porque compramos la cara completa. Te dije que le hicieras un haul de todo lo que compró, miren. Esa es la portada. Hasta pestañas del dólar. Empezamos. Aunque casi todo costó como $2-3. Empezamos con la ceja. Y para la ceja voy a estar usando... No lo rompas todo, Dani, que tal si lo podemos regresar. No, eso lo voy a rifar. ¿Qué tal si nos gusta? Pues que se chinguen, pues. Gucci, venme abriendo los productos, por favor. Ahí está Gucci. A ver, vamos a ver. Este producto para la ceja. Daniel, te digo. Va a ser en el color Blonde Moments. Ok, empezamos. Pinta demasiado rápido. ¿Estás segura que este era tu pinche color, Ashley? ¿Tú elegiste todo? No, tú escogiste esto. No es cierto, tú dijiste la ceja. ¿Por qué está muy café o qué? Está muy... sí, está muy café. ¿Me puedo poner la peluca para verme mejor? ¿Qué? Parece que te estoy echando pinche mostaza. ¿De verdad? O diarrea. Daniel, qué asco. ¿De verdad? Pues decía que blonde a lo mejor era para las que tienen cabello rubio. Y sí. Agarramos el color que no era. Ya terminé de hacer las cejas. Y me acabé la punta. ¡Punta que te parió! ¿La punta? Pasamos al concealer. Corrector. Corrector. Conceal. Concealer. LA Colors. ¿Qué calificación le das a lo de la ceja? Esta marca es La Colors. Hasta ahorita todo está bien. ¿En qué color es light? Menéalo. Nomás agarran el concealer y me la pela. Es de brochita. Está bien. Y que te salga mejor que el video que acabamos de subir en el mío. De Sephora. Ok. Aquí nomás lo que tienen que hacer es aplastarle hasta que salga el producto. Y ahí va saliendo. Y ahí llega. Ok. Te estoy mucho. Se siente bien mojadote. Te estás mojando porque estás con él. ¡Daniel!
Nunca puedo decir nada. A ver, me estás interrumpiendo y va a salir mal por tu culpa. Es ese mismo producto para arriba, ya no saques más. No lo van a embarrar aquí. Ah, oh, ok. No me digas qué es lo que tengo que hacer, no, porque después están diciendo: son bien pinches tramposos, ese güey no sabe maquillar. La Daniel, esposa eso, le dice todo. La eso esposa fue, lo, la eso esposa fue lo, hace un año. La esposa lo molesta. Yo me escupiste. Eso fue hace un año, Daniel. Ya ahorita eres un experto y todavía te puedo decir lo que yo quiera. Mejor deberíamos de grabar en timelapse, eso nos... 2 minutos por 3 horas. No te estés moviendo, chinga, okay, deja ese pinche celular. Tú nomás con el celular. Estos jóvenes de ahora ya no sueltan el pinche celular para nada. ¿No te mordiste la lengua? Esta juventud de ahora ya no quiere ni salir al parque. Puro pinche teléfono, Facebook, Instagram, Snapchat. Habla el que no puede vivir sin el teléfono. Hasta cuando hace del baño lo tiene. No, pal. Y luego lo agarró hasta waterproof para bañarse con él. Este video lo voy a poner en mi canal. Al cabo la que edita soy yo. Ya no. Acuérdate que... No seas... Daniel, nada más duraste... Esto fue en abril cuando editaste tú usando tu teléfono. Daniel duró 7 días haciendo vlog todos los días. La verga, se cayó mi teléfono. Acabo de dar a luz a un teléfono. Pasamos con la esponja y esta es de Modesa. ¿Qué parece esto? Un huevo. Un huevo de Pascua. Y lo vamos a proceder a sprayar con el setting spray. La Cosmetics. Creo que es LA Colors. Me vale madre lo que creas. Es La Cosmetics. ¿Cómo dice Cosmetics? La costeñita. La Colors, que viene siendo producto de La Costeña. Huele a agua. No, huele... Daniel, estoy hablando del no de la esponja. No, huele... Échatelo en la nariz. Huele chido. Ok, huele la base. Huele a agua, Daniel. ¡No mames, cabrón! ¡Está en el ojo! Deberían de haber visto esto, pero pues ya qué. That's not funny. ¡Cálmate, gringo! That's not Te está funny. Maquillando el gringo el día de hoy. Procedimos con la fundación. Que también es de La Costeña. De La Costeña. ¿Qué color es? Viene más o menos así, en una botellita de 97 onzas, 28.5 milímetros de pura... Beige. ¿Cómo se llama? ¿Me ha hecho de eso para el primer? Sí. No, yo te lo he hecho. Para quitarme. Damn, está bien fría. Y sí, es agua. Procedimos a pompear. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A las 14 pompeadas empieza a salir la base. Y esta es cobertura al full. ¿Cómo sabes? Porque dice... Bueno, créanme nomás. Ok. La esponja está medio dura. Sí. Pero no se siente mal. Mejor no digo nada, mejor me quedo calladita. Calladí. Uy, qué huele feo. ¿Te echaste un pedo? No. Como que está haciendo reacción. ¿La base, verdad? La base huele menos como a caquita. No, no huele a caca, nada más huele feo. A ver. Huele a mucho químico. Ajá. Y luego que se te caiga la pinche cara. Daniel, no creo. No le podemos echar la culpa al maquillaje porque como ya me va a bajar, puede ser eso. Y estás de mamona. No es cierto, nada más no tengo ganas de hacer nada a ver, ya. A ver. Pero para eso te tengo a ti que me maquilles. Me vuelves a interrumpir, te saco del set. Me voy. Maquilla al Gucci. Ok. No manches, el olor es lo único feo. Se siente que se está secando la de la frente, ¿eh? Yo siempre he dicho, chicos, si se topan una mujer fea, nomás enséñense a maquillar. Esta mujer está guapa. Mírenme a mí. Ay, sí, muy fea estoy, ¿no? Estaba feo yo y me maquilló Ashley, tú de guapo. Te digo, yo no estoy hablando de ti, si te cayó el saco, póntelo. Pues sí, me quedó. Hay una mosca, mira. Mira, ¿ves? Ahí está la mosca. Ah. ¡Daniel! Ah, ¡me pegaste! Se voló la pinche mosca. Mira, hasta calladito te quedaste porque sabes que sí me pegaste duro. Mira, arruinaste toda la base. Estoy chingando ya.
Daniel, no me trates así. Ok, no estés molestando, mi amor, por no, favor. Tampoco así. Pues, ¿qué chingados quieres? Que me maquilles y apúrate, porque... No, me estoy tomando mi tiempo. Págale si quieres, mira. Terminando con la pinche base. Pero van a estar escuchando y van a... No importa, todavía van a ver el video, ¿verdad? ¿Seguimos? Es porque nos metimos en live, con los... en Instagram. ¿Este costó qué, $3? Creo que sí. A Gucci le cortaron su pelito ayer otra vez, mírenlo. Ok, van a estar que... Este polvo viene con su esponja. Y lo que hacen así es como lo hace para abajo, como si fuera un salero, pero cerrado, para que se llene de producto por adentro. Lo aplicamos. Me hubiera echado corrector primero. Fuck. Quítalo. Ya la cagué. Aquí solo hay errores felices. Aquí puro errores felices. Tápame lo cansada que estoy, Daniel. Como este pinche corrector está barato, acábatelo. Te he hecho un chingo. No puedo leer lo que están diciendo porque Daniel me está... aplicando el corrector. No sé qué me pasó, mis fuerzas se fueron. Yo pienso que la están embrujando. Una pinche envidiosa por ahí. Que quiere casarse conmigo. La está embrujando, la está haciendo que me deje. Para irme con la bruja aquella. La paleta que va a estar usando va a ser esta de aquí. No les enseñes para que vayan a ver el video. Y... ¿vos estás usando esta brochita? Pues sí, es el chiste, ¿no? Y también es de LA Colors. ¿Les gustan los makeup channels? No. La verdad, no. El único makeup channel que me gusta a mí, por lo menos, es el de Nikki Tutorials. ¿A ti, Daniel? Uno donde sale un güey maquillando que se llama Daniel Mesa. Oh, sí, también ese. Che, mano prieta de Daniel. La luz, no sé por qué está toda rara. Mira, pon tu mano, Daniel, mira. Prieta. Ah. Prieta. No sé por qué. Prieta tiene las nalgas, tú, cabrona. Estoy usando ahorita este de aquí. ¿Tú cómo sabes de qué color tengo las nalgas? Se agarraron, Daniel. Entonces sí las tiene prietas. ¿Irán a un evento? No. Ya tiene mucho que no vamos a los eventos porque... los eventos son para maricones. Ya casi no me gusta ir. Nada más voy si de verdad tengo ganas, ánimos, tengo... Y nos pagan. Ajá, o nos pagan, o tengo un outfit así super cute que quiero ir a tomarme fotos. Y aparte los eventos no son para visitar fans, son para estar con otros pinches youtubers mamones que valen caca. Que hacen como que sus grupitos y... Yo sí voy a un evento y hay seguidores y vamos... Pero si hay nomás para puro... Influencer mamona. Estoy usando... Lo mismo, Ashley. Estoy usando el color... Pues nada más muéstrales qué colores usaste. Color caquita. Va en la orilla. Y aplicamos. Y ya aplicándolo... lo desparramamos. Como cuando te limpias y... Ay, Daniel. Damn. Por andar en el live no le dije a Daniel lo que yo quería. ¿Qué querías? Yo quería que hicieras algo diferente. Siempre te vas a los cafeses. Estás igual que yo ya. Mira, pudiste haber usado este de aquí. Como le molestó el comentario que acabo de hacer a Daniel. Le está agregando morados. Enséñales, Daniel, lo que estás agregando. No es morado. Oh, sí es morado, es como azul. Para el eyeliner que vamos a estar usando este pinche eyeliner chingón. Del dólar. Todavía ni sabes cómo va a ser y ya es chingón. ¿Qué? ¿Qué? No suelta mucho y eso puede estar bien y puede estar malo. Porque te da tiempo y te da chance de trabajar con él. La tuya. Cuéntales qué opinaste de los hombros. Me gustan. ¿Nada más? No tiran mucho polvo como las otras marcas. Damn, Gucci desde que cumplió el año se hizo bien bravo.
es el corte de pelo. Dani ya me está quitando el polvo. Y ahora con el rímel. A ver, ¿qué es lo que sigue? Las pestañas, pon el pegamento, enséñale las pestañas. Okay. Las pestañas que vamos a estar usando hoy van a ser estas de Kiss Natural Lashes. Yo he visto un truco que anda por las redes sociales. Agarras una de estas y le haces así. No se ven tan chafas. No se ven tan fake. Por ejemplo, puedes agarrar a una amiga y hacerle así para que ya no se mire tan fake. Vamos a ver qué tan cierto es. El rímel no me gustó. O a lo mejor no tengo suficiente producto. O a lo mejor no sabes aplicarlo. Cuando uno no se peina, así se ve la diferencia, ¿verdad? Siento que es lo único que está arruinando el look. Mija, tiene el maquillaje, te ayuda ya. Ya sé. Están chidas las pestañitas, ¿eh? Aunque sean chiquititas. Voy a estar agarrando con esta brocha. Se ven como las mías, pero mejores. Yo las arreglé con lo que les hice el truco. Oh, sí, cierto. Me gustaron las pestañas. ¿Cuáles eran? Ashley les va a estar poniendo todos los productos en la sección de descritos. Tú lo puedes hacer. Yo te voy a editar el video. Me da huevo. ¿Ya ves? Por eso siempre te estoy diciendo que qué estás usando, pero no es descrito. Vayan al dólar y búsquenlo. No sean de pinches bobones ustedes. Nada más que eso sí, peínense. Pero te peinas, cuña. Porque no luce tanto con un greñero como podrán ver en mí. Ahorita me pongo la peluca para que vean el resultado. El brocheado. Mira, tenía su brocheta. Tiene más o menos un brillo. Ese color está chido. Enfócate, pinche cámara. Como que quiere pintar y como que no. Tampoco dura la brocha. Pero no importa, mi vieja aguanta todo. Sí la aguanta dura. Nada más con tu cara sé que estás diciendo algo que no. Te agarra la risa o la sonrisa. Pinche blush como que no sirve. No lo veo para nada. No mames, ya me la acabé. No, sí se ve. Es así como que bien sutil, que no se ve mucho, pero sí se ve. Contorno la nariz. Miren. Íbamos a agarrar un color brillante, pero como mi favorito es uno de Wet n Wild y el color es algo parecido a este, vamos a ver si tengo suerte y es igual. Eclipse. No, no se parece al que me gusta a mí. Está bien morado, Daniel. Es lo que dijo ella. Este color es como que estuve en el frío. Chupando. Daniel. Una paleta de hielo. Pensado. Yo ni estoy diciendo nada. El labial no está mal, nada más que el color sí. La cagaste. Y Ashley lo escogió. Yo sí elegí el color del labial, pero porque. Ya ven que siempre que escoge algo la caga. Pues mira, mi marido que elegí. Y la cagaste. Es cierto. Te maltrata el güey. De hecho, no salió como quería. ¿Qué? Con mi marido no me equivoqué, o sea, de que sí, pero parece que quise decirle otra cosa. Tu look es muy morado. Te lo voy a dejar. Morado. El look. No abras la... Insisto que eso es agua. Fuck. Espérate, no lo abras. Te dije que era agua y no me haces caso. Y hemos llegado al final de la sección... de maquillado con un dólar. ¿Qué te parece, Ashley? No usé highlight porque no agarramos highlight. Y yo no voy a ser pinche transposo como los pinches culeros youtubers que ahí hacen trampa. Esto es una... Bésame. Bésame mucho. Prueba el labial. No mames, no sabe. Sabe bien feo. ¿Ves? Para que vean que no nada más fui yo. Ok, vamos a decirles. Vamos a decirle qué productos nos gustaron y qué cosas no. Sobrepasando sobre este maquillaje. Analizando y diciéndoles la opinión. La ceja estuvo muy bien. Aunque agarramos el color equivocado. El color equivocado. Sobre ese le damos un puntaje. Del 1 al 10 se gana un 9. Yo le doy pues
También, 9. Corrector, cubre un poco bien, solo le damos un 8. Yo le doy un 7. Porque tú lo sientes, ¿ah? Los puedo sentir. Ok. Y no me tapó muy bien las ojeras, mira, porque todavía las puedo ver bien. Las sombras, hacia los ojos, acércate. Acércate más. Las sombras apreciablemente me gustaron a mí. Sí, y luego aparte no tira mucho polvo aquí, ni acá. Las sombras, ¿cuánto le das? Yo les doy el 9. Un 9. Para el eyeliner, cierra el ojo. El eyeliner me gustó. Mira para el lado. El cierra el ojo. Por el precio y cómo... Le doy un 9. No le gana mi favorito, pero por el precio es muy, muy bueno. Es muy bueno el eyeliner. O el rímel. El rímel, la verdad... El rímel... Un 5. Pasamos después del... O las pestañas, un 10. Las pestañas, un 10. Después... De las pestañas venimos a la sección que viene siendo esta de aquí. Y viene siendo el contour. Y le damos un 7. ¿Se te olvidó la base? Oh, la base le doy un 10. Un 8.5. Yo le doy un 9. Tú no la puedes sentir, Daniel, en tu cara. ¿La esponja qué? La esponja está un poco dura, pero se aplica bien. La esponja un 8. El blush valió caca. No aplica ni madres. Sí se ve poquito, está sutil, así que le doy un 3. Yo le doy un menos 1.5. A lo que es a la sección de el labiado. Y ese no lo apliqué, ¿tú qué le das? El color se mira a 2-3. Le doy el comprador por color le doy un 5. Yo también le doy un 5 porque no están mal, no se sienten mal, después de ratito ya no sabe tan feo. Ya no sabe nada. Pues si no es para que te lo comas. Pero pues lo probé, cuando me diste un beso también tú, la cara que hiciste, antes no te vomitaste. Okay, también, ya. Para si no quieres gastar $100 o más de $100 en pinche maquillaje mamón. Los 3 productos que necesitan es el delineador, ¿el polvo qué? El polvo no, el polvo no. Polvo Leo Caca. Está muy amarillo también. Faltó un producto más que recomendamos. El concealer. Oh, las pestañas. Se los olvide comentar, suscribirse, darle like, compartirlo por todo el mundo y hasta el otro pinche video. Bye. ¿Y ya no había pila? No. Que está bien, pa' si no tienes dinero para ir a gastar. What the fuck, Ashley, pinche. Es porque no me la puse. No me la puse bien. Muchísimo, por favor.